Hello, good evening. Hello, people, are you there? Can somebody hear me? And we are going to start like the Titanic, where it says, ¿hay alguien con vida por acá? Yes, teacher. Sí, teacher, aquí estamos. Ya estaba aplicando la del Titanic cuando está hundido. Man. ¿Hay alguien con vida? Yeah, man. Since Bien, no, Titanic. yes, since nobody's speaking, since nobody tells me anything, and I was like, okay, I'm talking to myself. Pero vemos muy poquitos. Yes, actually, ni porque es su último día, que deberían de estar emocionados, ya mañana a esta hora pues están durmiendo, Yo andan de creo que fiesta, están no tristes sé. porque se va a acabar la clase. Será, bueno, Se sí, ¿verdad? rehúsan. Bueno, eso sí, ¿verdad? Posiblemente Digo sea yo. triste que están, Sí, me todavía no imagino. terminan de asimilarlo. Tal vez tienen Sí. problemas, teacher, porque ahí me costó, tenía rato de estar intentando entrar a Zoom y no me dejaba. Really? Sí, me decía que tenía que registrar, me registraba y no me dejaba. Y se suponía que ya esta reunión ya está programada ahí, solo de darle y luego se mete el código. Pero no me dejaba, Oh. tenía como 15 minutos de estar intentando entrar. Jesus Y Christ. cada vez que entraba me hacía registrarme, me volvía a ir a registrarme y no me dejaba entrar. Ouch. Hasta recién hace un par de minutos que me dejó entrar. Tal Me vez por pasó eso. lo mismo. Oh Sí. my God. My God. But you follow up the steps, right? Give me one second. En caso de, voy a enviar un video. Yes. Para los que puedan tener problema. Este es nada más un video como informativo. Give me one second. Jesus Christ, where is the video? I lost the video. Give me one second. I lost the video. Ok. Bueno, si alguien tiene problemas, pues espero y me confirmen acá. I'm gonna look at the video and I'm gonna send it. So, for the ones who are here, good evening, everybody. Today is the last, like, the last night that we are going to share here. Probably, we're gonna see us each other next month. I'm not pretty sure if this coming month or at the end of this month, or probably you have another, like facilitator. I'm not pretty sure about that, but we are finishing today, people. We're finishing, and that's nice. That's really nice. After having so many problems, having the suspension of classes because of the storm last week. But it's good that we're here. Okay, just give me one second. I think some of these people are having problems. What happened to this? Give me one second, people. Buenas noches, teacher. Le saluda Edson. Fíjese que solo tengo 1% de carga y voy en un mega tráfico que hay en Los Chorros. No sé si me voy a lograr conectar temprano. La verdad es que es bien, bien raro que se ponga un tráfico tan fuerte hasta ahora.
Teacher tiene el micrófono apagado. Jesus Christ. All right, now I was saying that. Yeah, one second. What did happen here? Que aparentemente Zoom se actualizó y pues está generando bastantes inconvenientes en el modo de ingreso. Ahora simplemente no se ingresa por el link, sino que hay que registrarse y hacer una serie de procesos más, right? So, give me one second. I think you will have problems with these things. Teacher, a mí me pasó lo mismo y lo que hice fue que me fui a correo y como al correo mandan el enlace, ya con el enlace del correo sí me conecto directamente. Ajá, ajá. Jesus, and I see, yeah, I mean, it's not only, and there are a lot of them. Voy a comentarles a sus compañeros. Yeah, I mean, this is a big problem with Zoom things. Jesus Christ. Yeah, a lot of people, yeah. Give me one second, people. Ah, my God. Yeah, I mean, there are very few people connected because of that. They are having problems. Oh, my God, this Zoom. Teacher, pero mando otro video. ¿Really? Sí, un video de la Academia Europea de Cáncer de Mama. Jesus Christ, give me one second. Menos mal fue el video de eso, teacher. No, me confundí de video. Give me one second. These people, ¿por qué no me dejan? Give me one second. ¿Dónde está este video? Ay, es que se parecen. Give me one second. They are similar. Oh, my God. So that's why they got problems to enter. Right now, I'm going to send it to you. 149. That's why they got a... Good evening, teacher. Good evening, mister. Yeah, presente acá en clase. Ya presente, okay. Solo les voy a reenviar la información y el video que les había mencionado a los chicos. Give me one second. I don't know why Zoom is changing these policies. Les voy a reenviar que es más fácil. Hola, teacher. Hi. Hola, fíjese que está cayendo una gran tormenta. No sé si ahorita va a pasar la encuesta. Es que ahorita no puedo estar escribiendo. 8:45 será. Ah, pues sí, alcanzo, creo yo. Ah, ok. All right. Sí, es que está cayendo una gran tormenta horrible, así que ya casi llego. Ajá, ok, no problem. Ah, oh my God, Zoom y sus cosas.
Aparentemente han actualizado la plataforma y al momento de poder ingresar, ya no es como regularmente se hace. They are changing these things. But anyways, in the meantime, we're gonna wait for them because I just got, how many people I got? 11 people in here right now. Very few people. Okay, good. Let me see something here. Bueno, está lloviendo por la zona donde ustedes viven, porque aparentemente hay mucho por la zona central y occidental que está lloviendo bastante fuerte. Están reportando. Acá tronando, empieza a llover. Ah, okay. Yo voy entrando y ya se sentían algunas gotas. Ah, okay. All right, espero no tengamos problemas, right? And we can finish the class on time and, you know, like without any issue. Okay, let me see. Yeah, I mean, another people is getting into it. Give me 1 second, I'm gonna send an audio to your classmates because they are having some issues. En silencio. ¿Quién apaga el micrófono? No se escucha. No, no, estaba enviando un audio a sus compañeros porque les estoy diciendo que vean el video y me están mandando mensajes a externo y no ven el video. Probably that's one way. That's one way that they can enter. Esa es una manera en la que ellos pueden entrar, pero bueno, ya se van a ir conectando, ¿ok? Good people, what are we going to have for today? I mean, tonight. Basically, besides the attendance list that I told you we're gonna pass right now when your classmates are getting connected, we are going to have a general feedback from the main topics that we have been discussing during the whole week. Besides that, we are going to have some practice activities in the manual, and exactly at 8:45, we are going to have the satisfaction survey development. Okay, so I think we're not going to have that much problem. And where is the videos? Give me 1 second, people. Estaba cerciorándome que había eliminado otro video. Ah, es que entre tantos videos que tengo acá, que me mandan de una cosa, de una plataforma, de otra, y de otra, y de otra, que confundí los videos. But anyways, I guess your classmates are getting connected now. Let me see how many are we right now. 15 people. Okay, cool. So I'm gonna pass the attendance list just to start over because time is running, people. Give me 1 second. Okay, let's see. Edson Mariano. I mean, Edson is the one that is having problems, right? Gabriel Esau. ¿Será que entró? I mean, Gabriel, are you there? Okay, I guess he's busy. Judith Maribel. Present. It hasn't rained in San Miguel, Judith. No. All right. Okay, good. Carla Ivania. I think she's on the way with traffic.
Carla Lorena. Present, teacher. Ah, okay, good. Ah, ya se pudo conectar, Ruth. That's nice. Present, no, teacher. Había visto. Okay, Ivania. All right, Catherine Guadalupe. Present. All right, nice. María Elena. Let me see, María Elena. She's not there yet. Okay, so let's continue. Let me see. Marilyn Alejandra. Present. Okay, cool. Mario Ernesto. Present. Okay, nice. Marvin Alexander. Good evening, teacher. All right, good evening, mister. Mónica Marisela. All right, no se ha logrado conectar todavía. Nelson Fauricio. I think neither Nelson, tampoco. Norma Beatriz. All right, tampoco. Patricia Guadalupe. Present, teacher. Okay, perfect. Roberto Emilio. Present, teacher. Okay, nice. Ruth Guadalupe. Present, teacher. All right. Santos Cristina. Okay, she still have problems with this thing. William Alexander. Present. Okay, nice. Jocelyn Stephanie. Ah, okay, Jocelyn, no problem. Juan Ricardo. All right, Juan está tratando de entrar todavía. Iris Cecilia. I think she's trying to enter it also. Ana Silvia. Okay, no there. Francisco Ernesto. Present, teacher. Okay, good. Let's move. Abigail Elizabeth. Present. Okay, there you go. So I'm gonna give time for these people to enter. Give me 1 second. El audio, ¿qué espera? Okay, cool, cool. Ahora sí, ya estoy por todavía, me hablando solo. All right, as I was saying, people, basically what we are going to have the rest of the class is just going to be a general feedback, and I'm going to pay attention about this one. No voy a hacer que lo tenga apagado otra vez.
vamos a tener un repaso general de los temas principales que hemos visto durante la semana, ¿ok? Vamos a tener algunas prácticas adicionales, right? Siempre enfocados en los temas que hemos estado discutiendo, ¿ok? Nos vamos a enfocar en algunos aspectos gramaticales de cada estructura, alright? And we are going to be doing some practices, you know, like using, as I said before, the structures that we were discussing last class and before that. Give me 1 second. I just want to show you something here. And I would like we to start with something like this, like the class. This presentation is just for us to discuss a little bit these things, okay? Then we're going to move on with the manual, because the main work that we're going to be doing tonight is just going to be in the manual, okay? So just give me 1 sec. I'm gonna place this thing for you. It's just about vocabulary, these things. I just brought two slides for you. So the main topic, the last one, it's the speaking practice, basically, you know, like the last thing that we're gonna be doing. And this is related to what? To business travel, right? To business travel. This is like the topic, right? Good. Well, you copy that thing. I'm just gonna be checking this thing. Okay, good. So let's move on. What's the most relevant that we are going to have in the class agenda? Okay, we're going to have the review from the previous topic. Okay. We are going to talk a little bit about the items needed for a business trip. That's something that we are going to be discussing on. And at the end, and mostly, we are going to be working in the manual. All right. This is like the main thing, the main discussions that we're going to have. Items needed on a business trip. Okay. This one is just to mention vocabulary related to items that you probably will need if you go on a business trip. Let's start with this, okay? And then we are going to start with the general feedback, but taken in the manual. Okay, one general thing that you generally use in a business trip is going to be, of course, if you're going to, you know, go abroad, you are going to need what? Your passport. If you're traveling to another country and you're going to use a plane or airplane, what would you need? You will need your boarding pass. Okay. You will need folders in some cases, depending on what kind of business you're going to, you know, like do. You will need a suitcase. What is a suitcase, people? Maleta. Maleta. Okay. Okay, it can be. Or equipaje. Yeah. También, también, también. Suitcase. Good. Travel documents. Eso de travel documents, ¿qué creen que puede incluir? ¿O qué incluye? ID. Boleto. All right, the ID, okay. The ticket, okay. And all that, right, included. Good, good. A laptop or tablet, just in case you need it, right? That is very essential. What else? Your phone, especially if your company gives you one.
All right, you will need what? Wi-Fi access. All right, and also clothing and accessories. Okay, so those ones are like the ones, right? And also you will need a wallet or purse. What is a purse? Monedero. Besides that, mister? Aparte de monedero? What does purse mean? Billetera. Okay. Wallet. Wallet is billetera, right? Generalmente lo que solemos usar para guardar nuestros documentos o dinero, right? And purse? Bolso. Bolso, exactly. Generalmente es el que usan las mujeres, right? The ones that you put in here. O la cartera, como nosotros decimos, que ustedes usan y que andan hasta qué, paracaídas y todo incluido ahí. Yes, man, you women have a lot of things in there. Ustedes las mujeres guardan tantas cosas ahí que a veces sorprenden. Hello. Hola, teacher, ¿me oye? ¿Dónde está Cristina? I don't see you, Cristina. No tengo cámara, teacher, y mire, me ha costado conectarme con eso de que nos pusieron ahí, nos mandaron una clave al correo y todo eso. Yes. Eso ha sido un dolor de cabeza grande, porque aparentemente la plataforma de Zoom se ha actualizado, right? Se ha actualizado y pues prácticamente eso es lo que ha generado todos esos inconvenientes, que al momento de entrar no simplemente entran con el link como lo hacían anteriormente. Entonces, por eso es que ha costado bastante y menos mal. Okay. Pues básicamente hoy es la última clase y no vamos a estar, por lo menos por ahora, con ese dolor de cabeza de estar registrándose en everything, right? So, y así va a ser de ahora en adelante. Hola. La verdad no estoy seguro, no se nos ha informado realmente si así va a ser de ahora en adelante, pero a lo que me refiero es que menos mal, y mientras eso pues no sea así o traten de modificar eso, pues sí. Esta es la última clase, por lo menos vamos a pasar un par de días mientras se reanuda y se habilita el siguiente módulo. Ok, right? Ok. Pues dice, no sé. Voy a estar, solo que no tengo cámara ahorita. Ok, all right, Cristina, no problem. All right. Aunque no sé realmente si a ustedes ya les dieron alguna posible fecha tentativa para el inicio del otro módulo. El 24 dicen, pero es tentativo. Ah, all right. 4 de octubre. Ok. Pues no, sí. Creo que el otro lunes, ¿verdad, teacher? Porque siempre dan como una semana. Exactly. Es por la recepción de los documentos. Los documentos se tienen que enviar. Si esta semana se envían, se tienen que pasar 8 días hábiles para poder activar el. Sí, yo solo digo lo que decía el WhatsApp, pero sí, siempre nos dan lo que les dice el WhatsApp, sí, dice fecha posiblemente, tentativa, pero siempre nos dan una semana. Posiblemente posiblemente sea la que estamos a 19, posiblemente sea la última semana de este mes. Sí. Se inicie para así ir terminando como a mediados o la tercera semana de noviembre. Y así posiblemente tener la posibilidad, el chance de que se pueda agregar un módulo más para diciembre, de entre noviembre y diciembre. Okay. Probabilidad, that's going to be the idea, right? Si no surge ningún inconveniente. All right. Sí. Okay. Yeah. All right. Very good. So in that case, this was just like an entry, people. Just for us to start with these things, okay? So remember, those ones just are items needed on a business trip. Good. Ahora bien, vamos a pasar directamente al manual donde vamos a hacer la mayor parte del trabajo, okay? Que les mencionaba. Básicamente la mayor parte es, you know, like feedback and remembering the main topics that we have been discussing during, you know, the whole 47 during the whole week. Okay, and I want you to open up your manuals, people, and let's go to page 47.
page 47. That's the page that we are going to start working on. And I'm gonna project it in here. Give me one second. By the way, before projecting that, give me one second. I need to see how these people trying to enter are going. Who's this person? Neither following the video. Jesus. Ni con el video pueden entrar sus compañeros. Pero no sé si es que no actualizarán su aplicación, su app, porque si no la actualizan, ahí con esto de la nueva actualización no van a poder acceder. Jesus. What a huge problem. Ah, and tonight. Okay, good. I'm gonna show you here, people, the page I'm telling you we're gonna be working on. And it's going to be this one. Check this out. Okay, let's start with this one. This is just a speaking activity, okay, in which I want the participation from all of you. Why? Because in here we are going to be working individually right now. It says speaking, it says, why do you or your partners travel on business? He says, rank the top three reasons. Okay, you got a several, you know, list of reasons in which you can go on a business trip. It says to attend conference and seminars, to go on a training, to visit clients, to attend in a company meetings, to visit agents or dealers, to visit manufacturing plants. Okay, good. ¿Qué es lo que quiero en esta parte? Que de manera individual, acá me hagan un ranking desde la número uno hasta la última, personalmente hablando, okay? Throughout your experience. ¿Cómo cuál sería la razón principal para ustedes para emprender un viaje de negocio, por así decirlo? All right? It can be according to the place where you're working on, all right, and so on. Okay, let's go. I will give you a couple of minutes for you to do it, and then you are going to explain to me why you chose those. I'm missing five people and see who is in here. My God.
Okay, let me know when you finish, okay? Mamen, Fabricio, finally, you got connected. Mojados, pero aquí estamos. Ok. Otro panorama de la casa. Give me one second. All right. Bonito las chanclas. Es que se mojaron. Y solo esas. My God. What happened? Some people are getting connected and some others are getting disconnected. Jesus Christ. Okay. Did you finish, people? ¿Terminaron? All right. So I'm going to start with, if you have already finished, Ruth. What is your ranking, Ruth? And you had to tell me why, Ruth. My number one is to attend in company meetings. Uh-huh. Visit agents. Agents or dealers. Okay. La primera que está de to attend conference and seminars. Number three. Ah, okay. Ajá. Solo las tres. Sí, ¿verdad? Okay, I mean, we're going to start only with three. Okay. Thank you, Ruth. All right, the rest. But you marked the rest, right? Pero igual marcó todas, ¿verdad? Okay, cool. Roberto? What are yours, Roberto? Estoy perdido. Why? Porque me faltan dos, pero no sé dónde colocarlo. Why? Porque la primera sería to visit clients. De ahí sería to attend in company meetings. De ahí sería to visit agent or dealers. Pero las últimas, bueno. ¿Cuál pondría usted en orden de importancia? To attend a conference and seminars. All right. To go training to buy, no, ya se la di. To attending in company meetings. Ah, no, to go on training. To go on training. Yeah. Okay, all right. That's okay. Thank you, Roberto. As I connect to you, remember. Patricia? What do you have there, Patricia? My ranking is number one, go to go on training, number two, to attend the conference and seminars, number three, to attend in company meetings, number four, to visit manufacturing plants, all right, number five, to visit clients, number six, to visit agents or
tellers. Ah, okay. All right. There you go. Thank you, Patricia. Now, Francisco. Yes, teacher. Read yours, mister. Okay. Go to the busy client. Number two, the attend conference and seminar. Mm-hmm. And number three, to attend in company meetings. Okay, there you go. Thank you, thank you. Judith, what did you have? Judith, creo que el micrófono, no sé, no se le escucha. Hola. Ah, ahora sí. Okay. Number one, to uh-huh. attend in a company meetings. Uh-huh. Number two, to attend conference and seminars. All right. Number three, to go on training. To go on a training? Yes. Okay, there you go. So that will be another one. Okay, thank you, miss. All right, Carla, you're next. Okay, and number one, to attend the conference and seminars. Uh-huh. Number two, to attend in company meetings. Number three, to go on training. Number four, to visit clients. Number five, to visit agents or dealers. And number six, to visit manufacturing plants. Okay, there you go. Thank you, Carla. Marvin. Are you there, Marvin? All right, I think Marvin is busy. Mario? Hello. Okay, Mario. Are yours? My ranking is number one to attend conference and seminars. Number two, to attend in company meetings. Number three, to go on training. Uh-huh. Number four, to visit clients. Number five, to visit dealers. And number six, to visit manufacturing plants. Manufacturing plant. Okay, good. There you go. Thank you, mister. One more participation before starting with the satisfaction survey. Catherine? What's your ranking, miss? Number one, to go on training. Mm-hmm. Number two, to visit agents or dealers. All right. Three, to visit clients. Four, to attend conference and seminar. Mm-hmm. Five, to attend in company meeting. And six, to visit manufacturing plants. To visit manufacturing plants. Plants. Okay, there you go. Thank you, miss. Thank you. All right, I think, let me see. It's not connected yet, the person who is going to help us in here. Elizabeth, read yours. Yes, teacher. Okay, number let's go. Number one, to visit clients. Mm-hmm. Number two, the attend in company meetings. Mm-hmm. And number three, the attend conference and seminars. Ah, okay. Very good. So you just got that one. Okay, nice. Marilyn? Okay.
Okay, the number one, go training. Mm-hmm. The number two, to attend a conference and seminar. The number three, to attend in company meetings. All right. The number four, to visit manufacturing plant. All right. The number five, to visit engine or dealer. All right. And the number six, to visit client. Okay, perfect. Good. Nos vamos a quedar hasta acá por el momento, ¿ok? Ya con los que estamos vamos a iniciar con la encuesta de satisfacción, ¿ok? So just give me one second. I'm gonna stop sharing this. Vamos a dejar de compartir acá. Ok. Y pues, en este momento sí vamos a dar ya inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción. Recuerden que este básicamente es como el tercer requisito, ¿ok? Que INSAFOR básicamente establece para definir si cada participante pues ha aprobado o no el módulo. ¿Okay? Así que pues vamos a ver primero, como siempre, listen, vamos a tratar de ver el video explicativo, aunque pues creo que ustedes ya más o menos conocen el proceso, ¿okay? De cómo se llena la encuesta. Antes de avanzar, todos me confirman si tienen la información en los correos de la encuesta. Y bueno, y a través de WhatsApp también los enviaron. Todos lo tienen, ¿cierto? A mí ahora me cayó, teacher. Ah, perfecto. Ok, good. So, I'm going to play, let me see. I'm going to play these things for you people. Watch. Denme un segundo. No, ok. Bueno, igual, por requisito, vamos a ver entonces este video, ok, en el cual pues es como una guía para podernos, ok, hacer la encuesta de manera un tanto más, you know, like, adecuada. Ok, cool, Cristina. Qué bueno que le enviaron la información. ¿Me confirman, por favor, si tienen audio del video? Please. ¿Tienen audio? No, teacher. Vaya, permítanme un momento. Voy a ver si puedo hacerlo. Prueba no superada. Prueba uno, fallida. Ok, vamos a ver. Oh, no, okay, good. Déjeme a quitar el auricular, tal vez así. Vamos a apoyarte para poder desarrollarlo. ¿Y ahora? Ahora sí, teacher. Va, genial, genial. Ahora sí. Bueno, vamos a prestarle atención entonces y luego nomás termina el video, pasamos a la encuesta directamente, ¿ok? Good. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico. Permítame un segundo. No sé si esto se ve mejor. Entonces, ahí sí. Ahora sí. Personal, la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar. Y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio. ¿Sí? Recuerden que eso de la orden de inicio, para los que están en computadora, simplemente copien y peguenlo, ¿ok? Para evitar cualquier error con lo de los guiones y las flecas. Proporcionada. La vamos a copiar tal cual es en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo.
igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan buscar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de información, que es inglés corporativo, Brigham International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Recuerden que en esta parte acá, ustedes tienen varias opciones, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Entonces ahí ustedes pues tienen esas opciones para poder seleccionar de acuerdo a los criterios que aparecen ahí, ¿ok? Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, good. Entonces, básicamente, esa sería la explicación de cómo nosotros vamos a llenar la encuesta. Ok, good. Ahí igual ya tienen la compañera acá tienen ahí para los que no tenían el link de la encuesta. Ahí lo tienen. Ok. Permítanme un segundo. Ahora pues voy a poner ya lo de la encuesta. Bueno, ¿qué sería esto? Va, igual, tomando o recapitulando lo que estaba diciendo en el video, aquí igual va la orden de inicio,
creo que igual, eso ya lo colocaron. Nombre completo según DUI, recuerden. Su correo electrónico, el cual tienen registrado. Número de celular. Okay, y luego en la número 5, el sexo. Y luego en la número 6, el departamento de residencia. Igual, ahí tienen la rejita y pueden seleccionar el departamento de residencia. Okay. En el número 7, de ahí van a escribir el municipio de su residencia. Y en la número 8, recuerden, ahí es la empresa, el nombre, la razón social en este caso, de la empresa donde trabaja. Okay. Y luego en la número 9, el nombre del proveedor con el que se capacitó. Si ven, ahí está la pequeña flechita, van a desplazarse acá hasta encontrar esta parte de inglés corporativo o Regal International SADCB. Lo seleccionan. El nombre del curso, esa información la tienen, okay, adjunta en lo que recibieron. Okay. En este caso, inglés corporativo módulo. Inglés principiante módulo 3. Okay. Ahí lo tienen. Simplemente copien y péguenlo. Okay. Y aquí están los aspectos a evaluar. Okay. El primero dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Igual, tiene varias opciones, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? O sea, todo lo, cómo está estructurado. Igual, los mismos criterios. Y al final dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Igual, lo mismo. Right. Aquí, pues, básicamente, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver, ¿en qué fecha inició el curso? Vaya, ahí la tienen en la información que se les envió. Okay. ¿Cuándo fue que iniciamos el curso? A ver si lo recuerdan. El 21. Exacto. Right. El 21 de septiembre. Esa fue la fecha. Okay. Y fecha en la que se finalizó, pues la fecha de este día. Right. Ahí solamente vuelven a validar esa parte en el número 3. Okay. Bueno, al menos en esta parte creo que estamos bien. Right? Luego, ¿qué dice? Look. En el número 14 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Va, miren. En este punto, recuerden que únicamente, básicamente se refiere a cómo he impartido las clases de manera pedagógica y académicamente. Okay. Y pues básicamente como nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. A eso es lo que se refiere. Okay. Y pues básicamente ahí, pues ustedes tienen las dos opciones de satisfecho o insatisfecho. Igual, vale aclarar que no se refiere a cómo usted se siente con respecto al curso. Okay. No, simplemente se refiere a cómo he impartido las clases, okay, el método aplicado y cómo el equipo pues, administrativo les ha apoyado en cada uno de los dificultades o procesos que hemos estado teniendo. Okay. Recuerden que pueden seleccionar cualquiera de los dos, eso sí que al seleccionar la opción de insatisfecho, pues básicamente nos damos por enterados que usted no va a proceder con la inscripción al siguiente módulo. ¿Okay? En caso de dar en insatisfecho, pues ahí ustedes ya saben, right? Good. Vaya, ahora, ¿qué sigue después? Luego dice número 15, mencione que otros cursos son de su interés. Bueno, si han escuchado algún otro curso de interés con respecto a INSAFOR, igual lo pueden escribir acá. Y acá, pues, un comentario. Para no dejar así en blanco esta parte, pues, ¿qué les parece el curso? Ah, el curso me parece excelente. Right? Las clases fueron buenas, fueron regulares, lo que sea. Right? La intención de que, pues, no vea así esa casilla. Y luego le dan enviar. Recuerden que cuando ya se registra sus respuestas, mandan la captura con su nombre completo al grupo. No me vayan a mandar solo la captura, por favor. Ya voy a revisar. Debo suponer que ya van a estar enviándolo, ¿ok? Cool. Gracias, Ruth y Patricia.
Comenzamos. Comenzamos. ¿Hola? Comenzamos, dicho. ¿Con la encuesta? Ajá. Pues yo pensé que hasta la estaba terminando ya. ¿Hoy? No, teacher. Listo, teacher. Yo me confundí, pensé que primero iba a explicar y después lo íbamos a hacer. En los módulos anteriores así hemos hecho. Y yo esperando la hora que empezar. Pero ni modo, voy a empezar solita. No, no importa, dale. Vaya, vaya. Voy a volver a recapitular entonces lo que hemos estado diciendo. Dele, dele, no hay problema. Va, miren. Aquí la número uno, que va, decíamos, la orden de inicio. Solo copien y peguen. Ya tienen abierta, ¿verdad, Elizabeth, la información que les enviaron? Sí, teacher, en el teléfono lo estoy haciendo. No, es que le explicaba que en los módulos anteriores primero nos han ido explicando. Y después hemos ido llenando uno por uno y el teacher nos va diciendo, llenen esto. Y no se adelanten. Entonces yo esperaba algo así ahora. Pero no problem, yo puedo. Teacher. Ok, ajá. Yo la llené junto con usted, pero fíjese que en la 1, lo que hay que poner es lo que dice ahí, dice, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones, dice. Y placa será proporcionada por el proveedor, puede copiar y pegarlo. Es el ejemplo que está ahí. Eso es lo que voy a poner en la 1. No, Cristina, lo que recibió. En la información que recibió este día, Cristina, ahí está la orden de inicio, donde dice datos del curso. Ok. ¿Puede ver mi pantalla? Sí. Orden de inicio 28.36. Exacto. Esta es la que va a copiar y pegar ahí. Aquí está en el chat. Ahí está, inclusive en el chat, Cristina. Ahí está en el chat también. Vaya, teacher. Sí, el chat de Zoom. Porque en eso mejor me adelanté a oír lo que usted estaba diciendo. Vaya, vaya. En el chat de Zoom, ahí está Cristina también. Vaya, muchas permítanme. Gracias. Se la voy a copiar y pegar de una vez ahí para que se le haga más fácil el poder copiarla, ¿ok? Ok, gracias. Ahí está, Cristina. Solo copie ese ahí y péguelo. Ok, muchas gracias. Ah, el WhatsApp también se lo acaba de enviar Ivania. Gracias, Ivania. Ok, muchas gracias, Ivania. Ok. Good. Dicha, si es persona natural, el nombre de la persona natural nada más, pero... No, el nombre comercial, ¿ve? No, el nombre, donde dice nombre completo es el suyo, nombre completo. Ok. Según DUI, ajá. Luego el correo electrónico. Sí. Uh-huh. Recuerde que el correo electrónico es con el que pues básicamente está registrado, ¿ok? Con el que entramos, sí, gracias. Sí, yes. Bueno, con el que entrábamos, porque ya en adelante ya no está. Ok, gracias a los que ya están enviando la encuesta, la captura. Hola. ¿Sí? Diga. ¿Me podría compartir el nombre de mi empresa, por favor? Ah, ok. Permítame. Ahorita se lo comparto. Gracias. Ok. Ahorita se lo comparto. Ok, Cecilia, deme un segundo, se lo voy a mandar por WhatsApp. Nombre del curso.
Okay. Cecilia. Iris, are you there? Hola. Ah, okay. ¿Podría mandarme un mensaje al chat, por favor, para mandárselo de una vez? Vaya, ahorita. All right. Así se lo mando de una. Okay, para los que no han terminado, ¿cómo vamos? Elizabeth, ¿cómo vamos? Teacher, ya le envié al chat de WhatsApp. Vaya, perfecto, perfecto. Así que iban uno por uno sin adelantar ni retroceder, Elizabeth. ¿Lo anterior? Sí. Ah. Para que no nos confundiéramos. Ah. No, y como es algo que hemos venido repitiendo, pues creo que con los que han estado conmigo en los módulos anteriores, creo que lo hemos aplicado de esta manera, ¿va? Hemos ido con el video y luego una por una y luego... Y a veces yo explicando algunas y yo, teacher, ya lo envié. Y yo, ah, ok. Me digo la idea. No, así no funciona. No, si estuve, bueno, Fabricio estuvo conmigo, ¿verdad? Módulo 1. Patricia. A ver, ¿quién más estuvo? No. Roberto. Roberto. Y... Iris. Fabricio. Judith, Cristina. Sí, Cristina estuvo con nosotros en el 2. Pero en el 1 no. Ah, sí, es cierto. En el 1 sí, con el teacher. Ajá, sí. Ahí está, Ceci. Relax. perdón. Sí, sí. Entonces... That's why, entonces por eso es que no iba así súper despacito, pasito a pasito. Es que si ven, básicamente viene siendo lo mismo en cada una de las encuestas, pero hay algunos puntos que pues se tienden a olvidar, entonces y por eso es que es necesario el poder mencionarlo, repetir el video y la explicación, porque este tipo de encuestas, por lo general en INSAFOR solo aceptan una. Una, entonces si se equivoca, big problem, you know. That's the thing. Sí, fue pasito a pasito. Yo también estaba esperando. En el módulo 2 fue pasito a pasito. Yo también estaba esperando. Ni le creo, Judith. Si en el módulo 1, mire cómo eran todos aventados. Man. Pero no sé. ¿Esperaba indicación? Sí, yo también, porque él nos decía: primero vamos a ver el video. Les voy a dar indicaciones, no se vayan a adelantar. Y para todos no en la pregunta 1, no pasábamos a la 2. Sí, así vamos. Y después todos enviándolos de un solo las capturas. Ah. Sí, por eso yo así escuchando el video y poniendo atención en vez de hacerlo. My God. Triste. Bien engañado. All right, give me 1 second. Then in this case, one person is enviado picture. Okay, perfect. Le pusimos de nota 20. 20. Si no aparezco en el módulo siguiente es porque alguien me puso un 2. Se le olvidó poner el 0. Exacto. No, posiblemente tengan a otro facilitador. Recuerden que pues nos vamos rotando, ¿ok? Entonces bueno, posiblemente tengan a otro y tal vez más adelante y pues si nos volvamos a ver otra vez.
Nos hubiera gustado que siguiera usted, pero si es así, ni modo. Ajá, realmente no se sabe, ¿ok? Porque en algunas ocasiones sí, a veces repetimos hasta 2, 3 módulos seguidos, okay. Y a veces pues toca rotarnos, ¿ok? Okay. Entonces no estamos muy, muy seguros de pero, cómo se va a hacer, ¿eh? Gracias, Tito, por su paciencia. Yes, pero sea como sea, continúen, que más adelante pues espero verlos en módulos intermedios, you know, like now speaking. Muchas gracias. And everything. That's the idea. Ok, cool. Todos terminaron, ¿cierto? Yes. Bueno. I guess everybody has already finished. Cool. Voy a dejar de compartir esto. Because we finished. Ahora bien, continuemos donde nos habíamos quedado entonces con relación a el manual. Give me one second. Son las 9:12. Vamos a pasar a asistencia. Give me one second. Because it's time. Because. Jesus Christ, and Juan didn't get connected. No se pudo conectar, Juan. Edson Mariano. Edson. Okay, he got problems with the cell phone and charger. Gabriel Esaú. Trabajando. Okay. All right. It's working. Sorry, Gabriel. Judith Maribel. Present. Okay, good. Carla Ivania. Present, teacher. Okay, nice. Carla Lorena. I'm here. All right, perfect. Catherine Guadalupe. Present. Okay, nice. María Elena. Okay. Present. Good. All right, thank you. Marilyn Alejandra. Marilyn. Present. Okay. Present. I thought you were sleeping, Marilyn. No, ahora no. Ahora no. Con que acepto que antes sí, ¿verdad? No, okay. Pero le dije a usted, me estoy durmiendo, le dije, estoy muy cansada. Sí, yo pasando asistencia y escuchando sus ronquidos en la noche. Ay, qué barbaridad tampoco. All right. Mario Ernesto. Present. Ok, excellent. Marvin Alexander. Present. Ok, nice. Mónica Marisela. All right, Mónica. You got connected, right, Mónica? Sí, se conectó. All right, but she's not speaking. Nelson Fabricio. Here I am. Ok, nice. Norma Beatriz. Hi, teacher. Hi, Norma. Finally. Yes. Okay. Have you done the usted no ha hecho la encuesta, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya le mandé ahí la captura. Ya está. Ok, yes. No he revisado el chat del grupo. Gracias. Y yo, pues, yo diciendo, no ha terminado. No, como no, teacher. Bien okay. Juiciosa. All right, good. And see, Patricia Guadalupe. Present, teacher. Ok, cool. Roberto Emilio. Present, teacher. All right, nice. Ruth Guadalupe. Present, teacher. Okay. Santos Cristina. Present, teacher. All right, nice. William Alexander. Where is William? Okay, he's there. Jocelyn Stephanie. Okay, Jocelyn. Okay, Jocelyn, todavía en tráfico. Vaya que sí, le ha tocado difícil. All right, Jocelyn. Let me see.
Juan, he couldn't get connected. Iris Cecilia. Present. Okay, good. Let's see. Ana Silvia. Present, teacher. Okay, good. Francisco Ernesto. I am here. Okay, good. And the last one, Abigail Elizabeth. Present, teacher. Okay, there you go. Okay, let's continue where we stayed. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. That it was in this part, okay? It was in this part. But listen up. I guess you have already done that thing, and we need to move a lot of things. There are a lot of, you know, like exercises to do. And we are going to go straight to work in pairs with these things. Listen, what are we going to be doing from now on? Ah, miren, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Pues vamos a irnos a trabajar en parejas. Y esta serie de actividades básicamente vienen a ser una retroalimentación de lo que hemos estado, okay, discutiendo durante la semana, right? For example, you got this one. Ruth, pay attention, don't be sleeping. In this case, we got be going to in number two. What it says in here? It says, write 5 sentences about scheduled activities. Use the vocabulary from the box. ¿Qué me van a hacer acá? Si ven acá, hay 5 frases. De esas 5, ustedes me van a hacer una oración, ya sea positiva o negativa, usando be going to, o sea, la expresión para crear futuro. Right? ¿Cómo así? Si yo tengo make a reservation, podríamos decir, we are going to make a reservation for a hotel next week. Good. So, entonces ahí estoy utilizando la estructura del be going to. Okay. Entonces, esa es la estructura que vamos a utilizar con cada una de ellas. Y una oración, recuerden, por cada una de ellas. Going down in here, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Dice, accommodations or amenities. Classify the words below and corresponding circle. Listen. ¿Qué decíamos que eran accommodations? Do you remember we're talking about hotels and all the things? ¿Qué era accommodations? Ah, ya se les olvidó, ¿verdad? La habitación. Reservaciones. No. ¿Cuántas camas? No. Alojamiento. Alojamiento, there you go. And amenities? Amenidades. ¿Ah? Amenidades. ¿Qué es amenidades? Como salones de uso común. All right. Los servicios. Yeah, en este caso estamos hablando de comodidades. Ok, good. ¿Qué me van a hacer acá? Pues básicamente lo que van a hacer es clasificarme este vocabulario y ponerlo acá. Okay. ¿Cuáles son amenities? ¿Cuáles son accommodations? Ok. Ok. Perfect. Good. Al menos en esa parte, ¿vamos claros hasta acá lo que vamos a hacer? Any question? Como la horchata. Ok, cool, man. Cool, cool. Como el fondo de la cámara de Beatriz ahorita. Yes. Ella siempre se esconde. Oscura. No, fíjense que hoy la tengo activa, pero no sé por qué no quiere encender. Es que quizás le puso algún tipo, un pedazo de tape de lo oscurito ahí. Eso es. Es que sí se ve bien oscurita, no sé por qué. Más de los de los otros. ¿Estás segura que no lo tiene desactivada? Radio teacher. Ajá. Ok, good. So, entonces, bien, hasta ahí estamos bien. Good. Luego acá, miren, aquí ya son preguntas usando la estructura del be going to. Dice, questions with be going to. What it says in here? Identify and correct 3 mistakes in the questions below. Check the answer with a classmate.
En estas 5 preguntas tenemos ¿cuántos errores? Look, 3 errores. Van a encontrar esos errores y modificar la pregunta. ¿Ok? All right. Aparte de eso, vamos a hacer algo con eso. Cuando ya hayan terminado la corrección de las tres que están, bueno, con mistake, me le van a dar respuesta a cada una de esas preguntas. ¿Ok? ¿Cómo así? Dice la primera. She is going to stay in a single room. La número 2 dice, how long are you going to stay in the cabin? Vamos a hacer la número 2. Dice, how long are you going to stay at the cabin? ¿Por cuánto tiempo te quedarás en la cabaña? Okay? Cabin means cabaña. Good. Entonces podemos decir, I am going to stay in the cabin for 1 week. Ya tenemos la respuesta ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar esa parte, sí. Las que comienzan con el verbo to be son yes, no questions. Recuerden, las que no llevan una WH word son yes, no questions. Ustedes ya saben cómo hemos estado practicando eso con la estructura. ¿Verdad, Ruth? Relax, Ruth, relax. Tomorrow at this time, you will be sleeping. Dreaming that you are in the class and you're sleeping in your dreams. Teacher. Ajá. Las que no llevan, ¿qué dijo? Las WH word, me refiero a what, what time, where, when, who, why. Esas no son, son preguntas, Cristina. Ah, solo okay. Que son preguntas cerradas en las cuales usted puede responder yes o no. Okay. Perfect. Good. So that's the part. Now. En vocabulary expansion. Aquí este es el vocabulario relacionado a el último tema que estuvimos discutiendo. Sign roads. Señales de tráfico, right? Match the signs to their corresponding meanings. This is check the answers with a partner. Va, miren. Acá tenemos qué significa cada una de estas señales que tenemos acá. Entonces lo único que van a hacer es trasladar la palabra correcta a la señal correcta. ¿Ok? Good. Y vamos a terminar con esta pequeña práctica de esta mini conversation relacionada igual, all right, a las señales. ¿Ok? Good. ¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? Any question, people? Teacher, la última. Speaking. Ah, esa es una pequeña práctica que van a hacer con el tiempo que les quede. Es una pequeña práctica de esa conversación. Ah, ok, ok. Gracias. Recuerden que esta palabra es sign. All right? ¿Cómo? Sign. Esa es la pronunciación. ¿Ok? Sign. Speaking, no es speaking, no es sign. ¿Cómo? Yes, mister. La frase que continúa después de school zone. School zone ahead. 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 Ahead significa adelante. Ahead. Okay. Ahead. No significa una cabeza. Ahead. Expressive. Let's join. Okay. Nice people. Cool, I'm gonna stop sharing here and let's go to work, okay? Ahora sí voy a crear los grupos, pero sí necesito saber quiénes son los que pueden participar. Catherine, can you participate? Creo que no voy a poder. Intenté entrar por así como estuve ayer y no me deja acceder. Vaya, pero por la misma modificación. Si gusta, intenté ponerme en un grupo. Pero en caso de, sí, ¿verdad? Intente, a ver si puedo. Ya hemos sabido. All right, good. Silvia, can you participate? Yeah. Nice. Monica, can you participate or are you working, Monica?
Mónica. Mónica. Nah, I don't know what she's doing. It is. I am in it. Is, yeah, I mean, she can participate. María. I'm here. All right. María, can you participate? All right, she doesn't answer. I guess she cannot. Cristina, yeah, Cristina can do it. Jocelyn, va en tráfico. Marilyn, todavía le falta para dormir, pero se puede despertar. Gabriel. Estoy de andar inventando. Gabriel is working yet. Va, perfecto. Voy a agregar a todos ellos a un solo grupo para no crear problemas. Give me one second. I'm going to sign them manually. All right, let me see. Uy, músico. All right. Okay, cool. Open up your breakout rooms, people, and let's go to work. Norma, could you enter? ¿Está ahí, Norma? All right, Catherine. ¿Le apareció para poderse conectar o no? No me puedo conectar, teacher. ¿No le aparece nada?
Cuando le doy conexión, me manda la pantalla principal de Zoom. Y solo hay una flechita para regresar aquí. ¿Really? Y no, me puedo conectar de Google, así como sube ayer que me conecté en Google, porque me sale como bloqueado. Y me dice que el ID de la reunión no es, lo vuelvo a poner, y de ahí me manda de nuevo a la aplicación, aunque le dé entrar por Google. Es raro. Está súper raro. Trabajaré solita. Sí, después de toda la, después de la actualización me quedó mal, porque en los anteriores módulos no tuve problema. Sí, sí. Yo creo que es más que todas las nuevas actualizaciones. Hola, Ticha. Hola, sí. Está raro, de cómo se supone. Es que yo creo que es lo de la nueva actualización que está fallando bastante. Porque antes sí podía, solo ahora que me salió raro, que me manda como una un enlace al correo. Después de registrarme, ahora tuve problema. Porque me sacó de una sola vez cuando le di a aceptar a los grupos reducidos. Sí, está súper, súper extraño eso. Súper raro. All right. Pero va a participar, ¿verdad, Ivania? Sí, sí. Va, perfecto. Entonces le voy a asignar ahorita a alguien acá porque tengo algunos con 3 y 4. Número 6. Va, ¿dele aceptar? Okay, so I am just waiting for this person. Pero es que está raro que no se pueda conectar, Catherine. Vamos a hacer algo. Ya desinstalé la aplicación, ya he querido entrar por otras opciones, no puedo. Vaya, ¿y en la pantalla no le aparece nada ahorita? ¿Cómo no? El mismo cuadrito de unirme a grupo y ya le mando la captura de cómo me sale. Vaya, ok. Sí, es que está extraño. It's weird. It is weird. Oh, está raro. Está súper raro. Sí, entonces sí, por el momento entonces no podría unirse a los grupos, Catherine. Ok. Sí, así estoy viendo, Catherine. Entonces, por el momento sí, no sé por qué pasará eso, pero no se podría unir. Así ha sido todo el módulo. Qué extraño eso. Sí, pero desde que se me actualizó la aplicación. No sé por qué. Ajá. Good. Permítanme. Voy a ver si. A ver quién está de 3 o más.
Permítame, voy a revisar a un grupo que tiene tres, a ver si alguien está, si están trabajando los tres. Si están, le voy a mandar uno para acá, ¿ok? Para que pueda colaborarle. Ok. Ok, good. Disculpe la pregunta. Cabin, dijo usted que no significaba cabina, sino que... Cabin. Cabaña. Ajá, sí. Cabaña, dijo, vea. Yes. Vaya, gracias, teacher. Esa okay. Era la copia. Ok. ¿Cómo vamos? Vamos por lo primero todavía. Ok, good. Everything sería en el primer espacio. Ah, pero teacher. No le miento, vamos por accommodation and amenities, pero no hemos hecho las primeras, si usted dijo que usáramos el big going to. Ok, no problem, try to. Vamos a hacer una oración con cada una de esas, dijo, ¿ve? Una oración con cada una. Vale, está bien, gracias. Ok, good. Gracias, bye. Ay, entonces es ahí en la primera. Sí, en la primera. Okay. Ajá, digo yo que debe ser también el alojamiento y desayuno. El 5. Es el 5, bed and breakfast. Ajá. De ahí el room save. Ajá. Ese también, ¿verdad? También, sí. Ya el spa tiene que ser amenities. Ajá. El otro es el Wi-Fi, también es pura comodidad, digo yo. Sí. Amenities. Accommodation o amenities. Yo digo que amenities. El 11. Ajá. Sí. Tiene que ser amenities. Amenities. Okay. Y de ahí la cabaña. Ese lo agregamos. Ese ya es amenities. Ese ya creo que es amenities, porque ya cabaña ya me suena a lujos. No sé. Ajá, ese. Yo lo que hice fue poner en círculo cada numerito de diferente color. Ajá, yo en el ellos van a salir en el 14. Pero es que check out creo que es como la salida del hotel. No, podríamos decir que van a salir este viernes, ¿qué? 21. No, ahí está el teacher que le podemos sacar ahí. Yes, yes, tell me. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué ofrecen para pasarles la tarea? Vamos a ver. Fotoposte. Hey, good ones. Ah, ¿en what part are you in? ¿Dónde van? En checkout. Sentences. What number? Number 3, number 4. Check out. You mean identifying the mistake? Check out. Si ponemos, we are going to go. ¿Qué más dijo Fabricio? We are going to. We are going to check out. Check out. Friday 14. 21 es el viernes, ¿verdad? Solo si teacher, o tenemos que especificar checkout of the she's going to stay in a single room. Va, la número uno, ¿verdad? No, teacher, la número 4. Ah, Jesus. Are you going to rent a car?
No, 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 sí, teacher, estamos. Sentences. En la primera, teacher, estamos en la... haciendo las oraciones con la caja de del vocabulario que nos dio. Mm-hmm. Ok, página... va, genial. Repítame lo que tenía. We are going to check out on Friday 21. On Friday. On Friday. On yes. Friday. Yes. Así sería. Mm-hmm. Okay. Y la última sería... ¿A quién sacrificamos? Okay. ¿Sacrificamos a alguien del grupo? Al que no está. A Juan. Juan is going to stay for 3 days. Okay. Repeat, please, Fabricio. Juan is going... is going to stay... to stay for... Mm-hmm. I am watching a screenshot of your, Iris. Mm-hmm. I am watching a screenshot from you. Sí. Teacher, no veo otro error ahí, solo uno. No he visto. Mm. Solo uno. Mm-hmm. Sí. Sí, ¿La captura que me mandó? Ah, eso es de lo que hemos hecho. Ah, perfecto. Vamos a ver. Mm-hmm. ¿Cuántos errores han encontrado? Solo uno. Ah, es en serio. Revisen bien, revisen bien. Carefully. Vamos a ver. Just no question. Ajá, pero me le van dando respuesta, ¿verdad? O todavía va encontrando el error. Ok. Good. I will help you open one. When are they going to arrive? Aha, cool. Bien, that's one mistake. Nice. Any other mistake? ¿Algún otro que crean que tiene un mistake? Mm, claro, no. No. Recuerden que cuenta mucho el uso adecuado de la estructura. Si es oración positiva, va a ir be going to. Recuerden, be going to. ¿Ok? Si es en la estructura, en una oración, ya tomándolo todo, sería sujeto, be going to, verbo, complemento. Si es pregunta, especialmente una yes no question, sería be, sujeto, going to, verbo, complemento. ¿Ok? Just for you to keep on mind. Entonces no debe ir el how long y tampoco... Dije cuando es una yes, no question. Judith, listen Judith. Para usted Judith, porque la otra no me ha encendido la cámara, así que no voy a hablar con ella. No la veo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene? ¿Sueño?
Para variar. Let me see your face. Okay. Judith. Ah, y el pelo de César. Ahora sí. Do you both think that number one is correct? Yes, sure. Es pregunta, exactly. Mm-hmm. Bueno, de ese modo van a encontrar otra por ahí que tiene otro mistake que acabo de ver. Así que... ¿En qué pregunta? No veo. ¿En qué número, Tisha? Si leen más abajito, se darán cuenta. Se los dejo de tarea. Entonces es aquí. ¿Ah? Yeah. Bingo. Yeah. Cool. Ahora denle respuesta. No, está bien. Okay. Good. Ya regreso. All right. Okay. No. Hay que ir. Bueno, otra. Una tarde y se sale sábana. El domingo en la tarde, por ahí creo que anda el contexto del checkout, o sea, cuando salgo de la, cuando termina el servicio del hotel. Okay. Ajá, teacher. Ajá, hello. En I was happy, man. Happy. Yo creí así como que, oh, man, como final de módulo, nos vamos para el de cámara. Ah, sí, sí. El teacher invita. Okay. Do you have any question? ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Algo para preguntar? Sí. Ahorita estamos en las five sentences. ¿Son abiertas o específicamente algún servicio? Me están hablando del ejercicio 2. Yes. Ya hicieron otro, ¿verdad? Mario. Va a comenzar, Mario. No, la cuestión es esta, teacher. O sea, la discrepancia ahorita es bueno, yo estoy dando mi punto de vista ya, Francisco, acerca de las de esas cinco frases. Ajá. Que allá, ¿verdad? Me hacía una oración en la que me decía de que chequeaba la limpieza de la habitación. La limpieza de la habitación. Me decía, ah, o no, me ponía la oración de que chequeaba el carro. No, pero ese es... Le decía que el concepto de checkout se refiere a, cuando alguien entra. A revisar, sí. Check-in es cuando entra y el checkout es cuando sale. Es correcto. Todas las frases que están en el servicio de hotel. Entonces, sí, básicamente lo que Mario estaba diciendo es correcto. En este caso, el contexto de check-in, right, es como el registro, ok, y usted hace en un hotel cuando llega, right, y check-out es cuando ya prácticamente se va y paga en el hotel. Entonces, ustedes pueden decir a modo de ejemplo, ¿qué? He is going to check out, or he is going to do the checkout tomorrow afternoon. Ya tienen la oración. Ok. Recuerden que usando el going to, ok. Ok, gracias. Esa es la estructura. He is going to do the checkout tomorrow. Y ya tienen la oración. Okay. Recuerden que todas las oraciones van a usar el going to. Sí, Fran. Hoy sí. Sí. Y corrigen los tres errores en la question, chick. Yes. Ahí yeah. También tenemos que responderlo. Placement. Ajá. La primera está mala porque es como una oración. Sería uh-huh. Primero el verbo to be, que sería is going.
Espérenme, ahorita la verifico bien. No, no veo el error en la primera. Porque tiene primero el subject, es como una oración, siento yo. Por eso es. Ajá. Voy a ponerlo tal cual. Y me puso, quizás quisiste decir, is going she to stay in a single room. Porque vaya, dice que ella se va a quedar en una habitación individual. Pero es que ponen pregunta. O sea, ¿se va a quedar ahí en una habitación individual? Entonces, primero sería el verbo to be, que sería is, de ahí con. Porque estamos hablando en continuo, ¿verdad? Y ahí chi, del subject, y ahí el verbo, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. ¿Y así, teacher? Yes. Solo es de darle vuelta. La correcta. Uh-huh. Ok, gracias. A todas se les dará respuesta, ¿verdad, Isha? Yes. Ok. Entonces ahí sería, yes, she is going. Espérame. Vamos a ver. Podríamos poner. Sí. Ajá, porque ahí es cerrada. Ay, no hay bien. What happened? Ay, qué no le gustó, teacher. ¿Qué pasó? Uy, ahí viene, dijo. En vez de alegrarse porque vengo y pues porque tal vez hay algo que explique, ¿no? Que ay, no, ahí viene. What happened? ¿Cómo vamos? Ah, mentira, teacher. ¿Quién teacher? Mire. En esta era solo de identificar los tres errores. Ajá, y responder las preguntas. Ay, también las tenemos que responder. Yes. Ay. Vaya, mire, el tercer error no lo encontramos. Nosotros decimos que ya encontramos dos, dicho. Ajá, ¿y cuál es el tercer error? Vamos a ver. ¿Cuál es el primero? When are they going to arrive? Cool. ¿Cuál sería el segundo? Where are they going to arrive? Ajá, when are they going to arrive? Arrive. How long are you going to stay at the cabin? How are you going? No, esa está bien. Eso está bien. Sí, how long are you going to stay at the cabin? No tiene ningún error. Está bien. Pues entonces ya nos faltan más. Yes. It's missing more. Va, por ejemplo, les voy a dar una. Luego ustedes buscan en la parte de abajo la otra. Dice, número uno, she is going to stay in a single room. Pero tiene el símbolo de pregunta y tiene la estructura de una oración. Entonces, ¿cómo sería? When is no. Ajá. Is she going to? That's correct. Esa es la respuesta. Le vamos a dar vuelta a she is y le vamos a poner is she. Is she. Exactly. She. Es cierto, el estilo es el que lo cambia y todo. Exactly. Is she in a single room? Y si es pregunta, ¿verdad? Y la tres está correcta, teacher. Tiene ese error, ¿verdad? Which one?
Number three. Le falta la partícula. Ajá. Había que agregar la partícula. No, I mean, that one is okay. Ajá, le está bien así como la dejaron, Ok. Y si la dos está bien y la tres está bien. Para nosotros, las últimas dos están bien, teacher. Lea bien esas últimas dos y va a encontrar un error. You going to rent car? Vas a alquilar un coche. Okay, good. Lean la número 5, ahí está el error, okay? Encuéntrenlo. Bye. Hello. Hola, teacher. Aquí no. Vino ahora, tenemos una duda. Ok, como las preguntas son como el futuro próximo, a ver. Ajá. En la primera pregunta dice, she is going to stay in a single room. Entonces podemos responder, yes, she is. Read that sentence again, please. I mean that question again. Okay. Dice, she's going to stay in a single room. Ya corregida sería, is she going to stay in a single room? Okay. Así es como está en el manual. Pero nuestra duda es que para responder la pregunta, ¿verdad? Como dice que si ella se va a quedar en una habitación individual, una habitación simple. Entonces, no podemos responder. Tenemos yes, she is, es como que ella sí. Yes. Y ella está, ¿no? O sea, yes, esa es. Yes, she is. Yes, she is. Teacher, ¿y por qué conjugamos? Si me lo está preguntando qué va a ser en el futuro, ¿por qué respondo como que ella lo está haciendo en el presente? No, porque ahí, acuérdense que para formar el futuro usa el be going to, y ahí como es una, es nada más una partícula la que pone, se pone la partícula de be. Yes, she. Yes, she is, entonces. Okay. Pero si lo quiere hacer más cómodamente, yes, she is going to stay, bla, 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 bla. Ok. No, yes, she is, lo vamos a dejar. I imagine that. Ok, thank you, teacher. Entonces, la otra, Fabricio dice, are you going to rent a car? No. No, I'm not. Where? No. Okay. A ver, ¿cuál es ese número? Number four. Okay, yeah, that's the one. Perfect. Bye. Coloquialmente, Nel. Muy caro. Nel, sí. Nel cake. Okay, what type of room are you going to rescue? Rescue. ¿Dónde está? Ah, la número 5. Yeah. Sí. ¿Qué request. Tipo de habitación, verdad? Request. Request. Porque rescue request. Es... Ah, no, esa es otra. Esa es otra. Porque rescue es rescatar. Y este request es de solicitar. Ok. Request. Esa igual está mala, ¿verdad? Porque dice what type of room you are going to request. Exactly. Entonces sería what type of room are you going to request? Exactly. There you go. Very good.
Okay, entonces a single room. Okay. Podemos poner I'm going to request. Request. A single room. Very good. Okay. Let's continue. Okay. Okay. A single. Ahí viene el teach. A sacarnos viene. A echarnos. ¿Por qué todos siempre dicen lo mismo? Bueno. A saber. Ahora, teacher. Hasta you see, en William está diciendo que es hora de ustedes la sacarnos bien. Sí. Es que por la hora pensamos que ya no venía a sacar. Ah, pero el teacher siempre termina media hora después. Exactly. Ahorita es lo último ya. This is the last thing that you're doing. Si se apuran, vamos a salir más temprano. Pero si van al desde modo este de... momento me pero, ¿ah? Pero si van a modo de Ruth, man, una en la mañana. Man. Qué malo, mira que ya lo evalué, lástima. Yo sí, ya le dije. Nomás por eso usted va a ser la primera en leer. No, bye. Gracias. No, gracias, chiche, qué amado. Vamos a ver. Do you find the mistakes? ¿Ya encontraron los errores? Que ahorita estamos en las 5, que no encontramos así como que estamos en duda. ¿Y ustedes creen que esa 5 está bien? Pues, creo que no. Ayer nos decía que la estructura estaba mala. ¿Quién decía eso? Ruth. ¿Por qué Ruth? Oh, a Ruth le echa la culpa. Este William, vale. A ver, la cámara William ya, a ver. Ajá, Ruth, explain to me why. I don't know, teacher. Yo tengo muchos dueños. Ruth. ¿Por qué desconfía de usted, Ruth? Ay, porque ahorita mi cabeza no puede más. Yes, bueno, de hecho, es en las 5. De hecho, en las 5 sí hay un error. Recuerden es que eso. Supuestamente la estructura de una pregunta con going to, no. O sea, va el WH4, después be, más subject, plus subject, plus going to, plus verb, main verb, y plus complement. Y supuestamente eso, como está ahí, no está según la estructura. Esa es una estructura de una oración positiva. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es, si dice, what type of room you are going to request, será, what type of room are you going to request? Vamos a darle vuelta al you are. Yes, are you. Ah, oh, okay. Yes. Ya ve que sirvió que llora. Exactamente. Sirvió que echaran de cabeza a Ruth. El teacher tiene misericordia al final de todo. Sí. Aunque lo haga pedazos a uno, pero después le ayuda a uno. Pedazos en infierno. No sé, ¿qué hizo ayer sin mi teacher? Dígame, cuente. ¿Ah? ¿A quién molestó, dígame? No, si yo no molesto a nadie. ¿Quién fue la víctima? Pobre víctima. Me imagino. Aprovechemos, dice que está ahí. Roberto. What happened? Muevas a cosas para que nos haya. Ustedes sáquenle, sáquenle la respuesta que yo las copio. No, pero si ya tiene la sería la 2. Dice, tengo preguntas. Ajá. What the. Are you going to request? What? No, teacher, usted. What a type propósito of... lo hace.
Are you going to rent a car? Ah, what type of room are you going to request? Okay. I am going to request a single room. Vaya, vaya, cope, cope. Ahí la tienen. Las otras dos y cuatro son yes, no questions, yes, no answers. Entonces, ahí solo sería yes o no. Yes, I am. No, I'm not. Okay. Good. Perfecto, people. Voy a dar dos minutos más y luego vamos a, los, a la sala principal, ¿ok? Okay. Nice. Ya no nos vamos a salir. ¿Hello? Ya no nos vamos a salir. ¿Que si ya no nos vamos a salir? Uh-huh. No, we're gonna stay here. Nos podemos ir entonces. No. Teacher. What happened? Maximum speed is no U-turn, school zone. Don't continue, turn, don't turn right, no overtaking, this goes to, don't turn left, ¿no? Good, good, good. Okay. Vamos, good, voy sí. Okay. Vámonos, pues. See you there, okay? Bye, pues. Oh my God, oh my God, oh my God, someone is coming. I mean, everybody's coming. Did you guys finish? Yes. Ouch. Teacher, no me ha desactivado, no me ha desactivado usted lo de la cámara. Digo yo, porque... No, Beatriz, deme un segundo, permítame. Ajá. Sorry, people. Se acerca una tormenta hermosa por esta zona, así que estaba nada más dando unas indicaciones. Ah, let me see, Beatriz. No, Beatriz, I haven't done that. And let me see, stop video. Did you do this spotlight for everybody? Yo creo que lo que le pasa es que al hacer la actualización le cambió el fondo. ¿Será? Y ahora me pasó a mí, me ha puesto esa foto. Que si ve, esa foto no la había puesto, yo la tenía en otro lado. Y me ha puesto esa foto a mí, con actualización. Uh-huh. Esa foto no la tenía. Beatriz, ¿enciende su cámara otra vez? Gracioso. Pero no gracioso, es raro. Vaya, ahorita ya la encendí, mire, y está negrito completamente. No, y entonces... verá que soy morena, pero no, no es para tanto. No, Beatriz, ¿cómo goza, Roberto? No, sabe que a lo mejor es un problema de la actualización, posiblemente eso sea, porque cuando hay un problema cuando recientemente se ha actualizado o a veces está desactualizado, a veces no se comparte pantalla, no se puede agregar a los breakout rooms, lo saca automáticamente, a series of problems, right? Entonces eso sea. Okay. Okay. Good. Vamos a ver entonces qué tenemos acá. Just before going out, okay? And finishing this. Okay, good. Roberto, ¿puede leerme esta, por favor, e identificar si hay error o no? Y así vamos a ir uno a uno. Okay, she's going to stay in a single room. ¿Es that correct? Ahí está. Hola. ¿Está correcto? No. What's the correct form? Is she going to cambia el she por el is? Ah, el she por el is. Sí, porque es pregunta, no. Se invierten, right? Nada más. Uh-huh. Okay, uh-huh. Good. ¿Todos tienen lo mismo? Yeah, everybody. Okay, perfect. Yes. Nice, nice. Yes, yes. What about number two, Patricia?
Ahorita vamos a ir leyendo hacia lo rápido porque no las quiero tener tanto acá, people. No va a ser que se enojen conmigo y al final y Guadalupe pues ya quiere dormir, dice. Pati. No, ya cómo desactivar el micrófono. Digo activar. Le voy a mandar la solicitud. Vayan. Ni así. Es que usted me pone en mute, se lo quito y usted me lo vuelve a poner. Ni siquiera he tocado la pantalla. All right, read number two. Okay. No, se queda así como está, teacher. Just, no problem. No, problem. Mistake. No. Okay, nice. Thank you, Patricia. What about number three, Fabricio? The number three is where are they going to arrive? So that one is okay. Le falta to. Ah, okay, cool. Aquí le falta la preposición to después del going, right? Very good. Thank you, Fabricio. Beatriz, read number four. Santo poder. Are you going to rent a car? All right, is that está correct? Bien. Yes. Really? Are you sure? ¿Estás segura? Yes. Yes. Okay, good. Yeah, I mean, that's the correct one. Nice. Thank you. Silvia, number five, Silvia. Silvia. We want to go to sleep, Silvia. Are you there? No, she's sleeping already. Elizabeth, help me out reading, please. También. Aquí. Ah, no, she's there. Okay. Aún no he dormido. Okay. Help me out with the last one, please. Ahí solo le faltaría. Invertir siempre el R y el U. Okay, very good. What type of room are you going to request? Request. Mm-hmm. Okay. I see. Okay, there you go. Okay, very good. Thank you. Thank you. So that's the way people. Mm-hmm. Nice people. And now we're going to check this one. Vamos a ver. No overtaking. Listen up. Node overtaken. Francisco, where it goes in here? ¿Dónde va esta, Francisco? Francisco, you got the microphone now. Okay. Number three. Number? Number three. Number three. No overtaken. Overtaking. Yeah, I mean, no rebasar. No rebasar. No rebasar. No rebasar, right? Okay, good, good. No overtaking. That's the one. Okay, very good. Next. Roberto. Maximum speed is la number seven. La number seven. Okay, good. Mm-hmm. Maximum okay, the maximum speed is okay, I hope you got that one. Okay, good. ¿Todos tienen eso en el número 7? Yes. Perfect, perfect. Yes. Nice. Judith, no youth forms, where it goes? Number six. Number six, over here. No youth form. Okay, good, good. Let me see any other one in here. Ivania?
Sí, teacher. Okay, let's read. Don't turn right. Turn right. Sería la 4. This one, don't turn right. Yes. Sí, la 4. Okay, ¿todos la tienen así? ¿Everybody has it like that? Sí, teacher. Okay. Yes. Good. Carla. School zone. Okay, it's number 5. Ah, okay, cool. School zone. There you go. That's the one. Don't continue. Let me see, Iris. Hello. Hello. Okay, let's continue. Zen. Don't continue. Where it goes? De arriba. Turn right, left. Hola. Hola, hola. La uno sería don't continue. No. Hola. ¿Cuál sería entonces? Don't right, left. No, then I mean I'm saying this one. Look, don't continue. ¿Qué número sería? Number 8. Number 8. Yes. Stop, basically. Okay, there you go. Do everybody have it like that? ¿Todos la tienen así? Yes. Yes. Ah, okay. Very good. Nice. And the no. Hola. Así no. Give me one second. Continue. Y le puse stop. Es don't continue. Es que no hay, espérenme, no hay las notas. Aquí están. Don't continue. There you go. Perfect. Now, let's move. This exit goes to. Let me see who can help me out with this one. A person who hasn't participated. Judith? This exit goes to? Mm-hmm. Number 2. Number 2. This one over here. This exit goes to. Okay, very good. That's the, so in that case, the last one is going to be don't turn left. Exactly. Good. This is the way how we got it in here, right? Entonces es la forma en cómo nosotros llenamos esta parte. Perfect, people. So I'm going to give me one second. Stop annotating this thing. I'm going to clear up this thing and move on. We have something else. Ah, and then it was the practice in here. But the practice is going to be missing for the next time we see each other, people. Good. Listen. Todos están ya al día. No me deben nada con la tarea. Nothing. Completo, teacher. Nothing from nothing. Complete, teacher. Okay. Yes, man. ¿Quién todavía debe tarea? Dice, van a pagar un viaje a Decameron para el grupo. Tiene que ver las promociones antes. Exacto. Yeah, I mean, the promotions and everything. All right, people. So, básicamente, entonces, esto sería todo con respecto a las clases de este, con relación a este módulo 3. Espero, people, que durante las clases, pues, no les haya, pues, digamos, faltado de respeto, me haya dado a entender con todos los temas, pues, hayamos aprendido pues bastante durante el módulo y pues que prácticamente es lo importante, right?
y asimismo el poder practicar también las conversaciones y las estructuras que pues en cada uno de las clases se ha dado. Y pues espero verlos a futuro, ¿ok? Posiblemente el otro módulo, posiblemente el módulo 5, pues no se sabe, tal vez intermedio. Pero la cosa es que puedan continuar, ¿all right? Espero ver la mayoría de ustedes, ¿ok? Ya en el siguiente módulo and on, ¿ok? Good people, de mi parte, pues gracias, gracias por todo, ¿ok? Muchas gracias, teacher, a usted también por hacer amenas las clases también. Por darle un poco de amenidad. Yes. A veces durmiendo, no es verdad, pero in there. Cada día reírse un poco. With coffee, exactly. Ah, dice Ruth. Ruth medio módulo, pues a dormida, dice. Okay. Y Marilyn también, right? Right, Marilyn? Ah, no, ya se fue, creo yo. Malo, okay. Teacher. No, nunca aquí me estoy, qué barbaridad, estoy despierta. Exactly, exactly. Not right, people, pero sí. Okay, entonces, traten de seguir, all right? Traten de continuar en cada uno de los módulos. Esto, créanme, es bastante importante. Y se van a dar cuenta si alguna vez viajan al extranjero o alguien se acerca. Bueno, a Fabricio ya le pasó un par de experiencias ahí. Entonces, y créanme, esto les va a servir de mucho a futuro. Sí. All right. En cualquier índole igual les va a servir bastante. Entonces, traten de continuar lo más que puedan, right? And don't give up on this, okay? Good. So, vamos a terminar con la asistencia, okay? So, just give me one second. Edson Mariano. Edson's... is sleeping, maybe. Gabriel Esaú. Hi, teacher. Okay. Ahorita vengo a la casa. Really? Jesus, man. Oh, all right. Sí. Y le tocó pesado. All right. Anda de trabajador últimamente, por eso. Aquí andas. Ah. Uh-huh. Okay, con razón, con razón. Sí. Sí, es que va a haber promoción más adelante. Right, Gabriel? All right. Yes, sí, sí. No, sí, es que el aguinaldo motiva. Judith Maribel. Present. Ah, okay, good. Carla Ivania. Present, teacher. Okay, nice. Carla Lorena. Present, teacher. Nice, nice. Catherine Guadalupe. Present. Okay, nice. María Elena. María Elena, all right, she's not there. Marilyn Alejandra. Present. Okay. Good. Mario Ernesto. Present. Okay. Marvin Alexander. Good night, teacher. All right. Good night, mister. Monica Maricela. I don't know if she's connected. Nelson Fabricio. Present. All right. Norma Beatriz. Present, teacher. Ah, okay. Patricia Guadalupe. Present, teacher. All right. Roberto Emilio. Present, teacher. Excellent. Ruth Guadalupe. Present, teacher. All right. Santos Cristina. Present, teacher. Y que disfrute su vacación. Gracias, gracias. Va a ser un par de días nada más, pero sí, vaya que lo vamos a disfrutar todos, todos, todos. Está temprano. Yes. Believe me, 6 de la tarde va a estar bien doblado. Santos Cristina. Y no estoy bromeando, ya, mira eso. Sí, sí, tiene que recuperar. Exactly. Hay que recuperarse. Exactly. Mucha transmisión de vibras de bostezo de Rutman. Good. William Alexander, is there. Present, teacher. Cool. Jocelyn Stephanie. Present, teacher. Ah, okay, cool. Juan Ricardo, he couldn't get connected. Iris Cecilia. Ceci, are you there? Yes. Ah, okay, good. Ana Silvia. Present, teacher. Nice. Francisco Ernesto. Present, teacher. All right, cool. And we got the last one, Abigail Elizabeth.
Present teacher. Jesus. Se acabó el módulo y nunca conocimos a Elizabeth. But anyways, that's cool. That's cool. All right, people. Entonces, gracias por haberse conectado. Hasta el momento, pues, no vamos a tener ninguno con retroalimentación, pues, ya pasaron todos y los que habían, pues, you know, like, we are completed on that thing. Así que, espero volvernos a ver a futuro, ¿ok? Feliz cuídense, noche, people. Teacher. Feliz noche. Bye, okay, bye. Good night, teacher. Thank good night, you. Everybody. Good night, teacher. Bye, bye. Gracias, teacher. Bye. Bye. Cuídense. Happy vacation. You too. You too. Thank you. Thank you. Bye, bye. All right, básicamente para esta noche ya se había agotado lo de las participaciones uno a uno, así que tomé a bien dar minutos adicionales para todo el grupo y poder trabajar en los ejercicios de la plataforma y asimismo también con los ejercicios más que todo del manual, okay? We were focusing mostly on the manual, all right, and tried to complete it everything tonight, so I took that time just to do that with the students, and they completed already. So that is going to be everything for this class and basically the whole module. Okay, see you the next time.